¿Cómo te llamas? Yo soy Little Wilson. Y soy miembro de los Youth Street Fighters. Necesito que me ayudes a escapar de aquí. Nos vemos, Little Wilson. Hasta luego, Carl. Necesito que me ayudes en algo, Wilson. Alto, no mueva ningún músculo. Excusa, si no haces este trabajo bien, te mataré. Esos putos pagarán por lo que me han hecho. Debemos acabar con estos traficantes una vez por todas. No puedo creer que nos hayan traicionado. Rápido, corran, joder. Espera un poco, imbécil. Rápido, ahí está el coche. Vamos, súbanse. Espérame, que falto yo. Mierda, siento que alguien está detrás nuestro. Mierda, Wilson, arranca. Ya llegamos, paje. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós, Brian. Adiós, hermano. Nos vemos, cara. Nos vemos en el infierno, jajaja. Ah, ¿qué demonios? ¡Ayuda! ¡Socorro! Que alguien me ayude, por favor. CJ Wilson, ayúdenme. Carajo, Brian, mierda, Wilson, hay que ir a verlo. ¿Qué? No. Brian.
Hola CJ. Oh, hola Little Weasel. ¿Está bien tu familia? ¿Tú qué crees? Mierda. Necesito tu ayuda. ¿Ahora qué quieres que haga? Quiero que me lleves al aeropuerto. ¿Qué? ¿Y ahora qué mierda vas a hacer? Weasel, yo ya no soporto lo que está pasando, ya no lo soporto, entiéndelo. Está bien, vamos. Nos vemos, Little Weasel. Hasta luego, Carl. Hola, Sweet. Hola, Weasel. Bueno, lo que te iba a hablar de Carl era de que él conocía a un tipo llamado Emmett. Él vive en un callejón cerca de Willowfield. Ve a verlo, él te puede dar un poco de armamento. Ah, está bien. Ah, por cierto, dile que vas de parte mía. Está bien, Sweet. Alto ahí, no te muevas. Oh, tú debes de ser Emmett. Sí, yo soy Emmett. Y dime, ¿qué demonios haces aquí? Bueno pues, verás, vengo de parte de Sweet. ¿Que vienes de parte de Sweet? Sí. Bueno, ¿para qué viniste, y cuál es tu nombre? Bueno, yo soy Little Weasel, y Sweet me dijo que tenías algo de armamento para darme. Ah, sí, yo tengo lo que necesitas, pero primero necesitas aprender a usarlas. Excelente. Bueno, disparale a todos esos objetos, a ver cómo lo haces. Wow, la verdad lo hiciste muy bien. Te puedes quedar con la pistola, te va a servir. Bueno, la verdad estuvo muy fácil. Bueno, luego ven a verme de nuevo. Está bien, luego vendré. Hola Weasel, ¿cómo estás? Pues, bien. Ok, quiero que hagas un trabajo, te daré un poco de dinero si lo haces. Está bien, ¿cuál es ese trabajo? Quiero que robes un auto. Está en territorio Valla, en Glen Park. Es un Glendale descapotable de color bordeaux. Está bien, allá voy. Genial, Weasel, hiciste un buen trabajo. Aquí tienes tu recompensa. Gracias, Sweet. Bueno, nos vemos después. Hola, Sweet. Hola, Weasel, ¿cómo estás? Bien, ¿y quiénes son ellos? Acierto, te los presentaré, él es Little Devil. Hola. Él es Big Devil. Un gusto. Y él es Tommy. Hola. Es un gusto conocerlos. Ellos son nuevos en la banda y quiero que los ayudes a conquistar un barrio. Está bien, ¿y cuál barrio será? El barrio será Glen Park, es un buen lugar para empezar en esto de las guerras. Sí, aparte, no hay muchos vallas ahí. Está bien, vamos afuera. Bueno, Weasel, vamos, tú conduces.
Bueno, allá está Glen Park. Parece que hay bastantes vallas, vamos a intentar matarlos a todos. Bueno, Sweet, Glen Park ya es nuestro. Excelente, Weasel. Un barrio más que le pertenece a los Growth Street. Nos vemos después. Nos vemos. Bueno, me quedaré con esta casa, se ve acogedora. Hola, Emmet. Qué bueno que llegas, Weasel. Necesito tu ayuda. Se nota, porque se ve que te robaron todo. Unos traficantes de armas llegaron y me robaron todas mis armas, incluyendo algunas de mis pertenencias. Necesito que me ayudes a recuperar mis armas. Bueno, te ayudo, pero ¿sabes exactamente a dónde se fueron? Escuché que se dirigían a Ocean Docks. Yo tengo una pistola, iré contigo. Ok, vamos. Mira, aquí están tus cosas. Sí, pero ¿dónde estará el jefe traficante? Parece que el cobarde está escondido. Bueno, pero miren a quién tenemos aquí, es el idiota de Matt. Maldito, devuélveme mis cosas. No, ahora tus cosas y tus armas me pertenecen. Hijo de puta, Weasel, hay que acabar con este pendejo. Ya vas a ver, pendejo, ese chaleco antibalas no te va a servir. Vamos, inténtenlo, hijos de puta. Bueno, parece que lo matamos. Espera, creo que se movió. ¿Qué? Jajaja, es broma. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a llevarnos las armas, antes de que la policía y otros pendejos de este tipo vengan. Gracias por ayudarme a recuperar mis cosas, Weasel. Ya sabía que esos tipos no iban a poder con nosotros. Aquí tienes tu recompensa, nos vemos después. Nos vemos después. ¿Cómo estás, Emmet? Hola, Weasel. Espera que termino de guardar esto. ¿Qué estás guardando? Munición, pistolas, y trozos del traficante de armas que matamos. Esas pistolas son una mierda. Ya lo sé. Espera, ¿descuartizaste al traficante, lo trajiste y lo guardaste ahí? Sí, necesitábamos deshacernos del cuerpo, no podíamos dejar evidencia. Sí, pero ¿dejaste algún pedazo allá? Sí, pero no va a pasar nada ya que es muy improbable que sepan que nosotros lo matamos. Ya valieron, hijos de puta, están rodeados, van a morir por robar nuestro armamento y por matar a nuestro jefe. A la mierda, ¿cómo supieron que fuimos nosotros? Eso te importa una mierda, ahora prepárense para morir, pendejos.
Ríndanse, negros, no tienen escapatoria. Bueno, parece que esos fueron todos. Creo que tuve que traer el cuerpo entero del tipo, no pensé que iban a enterarse tan rápido que fuimos nosotros. Sí. Creo que tenemos que acabar con estos tipos de una vez por todas. Ah, y por favor, te recomiendo que tires toda esta mierda incluyendo los trozos del traficante, porque ya está empezando a oler a muerto aquí. Si eso haré, nos vemos, Wiesel. Qué olor a mierda, joder. Ya estoy aquí, Emmet. Muy bien, Wiesel, ¿ya estás preparado? Claro que sí. Ok, vamos en mi auto, ahí tengo munición y unas metralletas. Ok. Bueno, ya llegamos, prepárate. Sí, pero no sé, como que está medio vacío y silencioso. Bueno, pues habrá que revisar, no nos podemos confiar por no escuchar y no ver a nadie. Pero mira nada más. Vacío. Parece que la puta fábrica está vacía, qué increíble. Oye, espero, ya hay una habitación, vayamos a ver. Joder, aquí también está vacío. Espera, tenemos que comprobar si realmente está vacío. Está bien, en esa mesa parece que hay algo. Ay, no, no puede ser, malditos hijos de perra. ¿Qué pasa? Los hijos de puta se fueron a San Fierro y a Las Venturas y nos hicieron una trampa, tenemos que irnos rápido de aquí. Ya valieron, de aquí no salen vivos, hijos de puta. ¿A la puta? Ahora prepárense, porque si no los matamos nosotros, los matan las bombas que están plantadas por toda la fábrica. Carajo, rápido, Em, tenemos que correr. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los tipos se llevaron tus armas a San Fierro y a Las Venturas, y no sabemos en dónde están. No te preocupes, yo agarré los mapas con las ubicaciones, así en otro momento vamos a por ellos. Ok, bueno, nos vemos. Nos vemos. Hola, Wiesel. Bueno, necesito que me ayudes con otra cosa. Ok, ¿qué cosa? Ven, vamos, allá están los demás. Bueno, Wiesel, necesitamos que nos ayudes a conquistar otro barrio, esta vez será East Beach, los colegas serán contigo en esa camioneta. Luego tienen que entrar en su negocio y deben tomarlo, nosotros necesitamos esos negocios. Está bien. Bueno, ahí están los vagos. No son muchos, esto será sencillo. Bueno, aquí están los planos del lugar. Putos vagos, ya sabía que este territorio no podía estar tan vacío. Sí, pero por lo menos ya cumplimos con el objetivo. Bueno, hay que mejorar este lugar.
Hola, Weasel. Bueno, necesitamos que nos ayudes en un trabajo. ¿Y cuál sería ese trabajo? Necesitamos que conquistes un territorio, esta vez será el Corona. Está bien, ¿qué pandilla tiene ese territorio? La pandilla que vive en el Corona se llama, Barrio Los Aztecas, Emmet irá contigo. Bueno, vamos Emmet. Está bien, esto será divertido. Bueno, aquí estamos, en el Corona. Vamos a intentar conquistarlo. Bueno, ya hemos acabado con todos, vayámonos de aquí. Ahí hay un auto, usémoslo. Pendejos, hijos de puta, se acaban de robar mi auto. ¿Los perseguimos, César? No, mejor esperemos al siguiente ataque. Solo hemos perdido a algunos de nuestros colegas. Bueno, un barrio más que les pertenece a los Grove Street. Tienes razón, aunque el barrio se veía muy vacío, pero lo importante es que lo conquistamos. Bueno, nos vemos Emmet. Nos vemos Weasel. ¿Ahora qué quieres, Big Devil? Bueno pues, necesitamos que vayas a buscar a alguien, es un colega de Grove Street. ¿En serio? ¿Pero por qué no van ustedes? Oye Big Devil, parece que el microondas está peor de lo que esperábamos. Pues por eso. Bueno ya ve, Sweet nos dijo que vayas a buscar a un tipo llamado Big Bear, y vive en los departamentos que están en Ganton. Está bien, iré para allá. Oye, busco a Big Bear. ¿Qué? ¿Big Bear? Sí, Big Bear. ¿Lo conoces? Sí, pero en este momento no está en casa. ¿Y a dónde fue? Se fue al bar que está cerca aquí con un amigo, dijo que vuelve en un rato. No, yo no tengo tiempo para estar esperándolo, voy a ir a buscarlo. Oye, dame otra. Joder, Mike, yo solo tomé tres, tú ya te llevas echando como seis botellas de mierda. No me importa, vete al carajo. Oye, ¿tú eres Big Bear? Sí, yo soy Big Bear, ¿y tú quién eres? Yo soy Little Weasel, alguien me dijo que eras de los Grove Street, y me dijo que te venga a buscar. Ese seguramente sea Sweet, bueno ahora voy, tengo que esperar a que este imbécil deje de tomar. Así que aquí estabas, Big Bear. Ya tienes mi dinero listo. Maldición Enrique, ya te dije que no te pagaré nada, déjame en paz. Mira, recuerda que si no me pagas, te vas a llevar una paliza muy fuerte. Vete a la mierda. ¿Por qué no te guardas esas palabras para después de romperte los dientes? ¿Con qué quieren desafiarme? Pues bueno, prepárense para morir. Mike, deja de tomar y ven aquí. Gracias Little Weasel, avísale a Sweet que volveré a ayudar al barrio. Está bien. Por cierto, ¿quién era ese tipo? Era solo un pendejo al que le debía dinero por un tema que no quiero contar. Ok, bueno, nos vemos luego. Hola Weasel. Oye, ¿dónde está Big Devil? Está en la cocina arreglando el microondas. Bueno, ¿qué es lo que quieren ahora? Verás, hay un colega de Grove Street que se había ido a Liberty City, y nos avisó que ya estaba viniendo a San Andreas. Y déjame adivinar, ¿quieres que vaya a buscarlo para traerlo al barrio? Sí. Hey Weasel, yo iré contigo. Está bien, vamos. Oye, ¿lo ves por algún lado? No, seguramente el avión aún no ha llegado. Eso no es posible, ya que ahí dice que el avión ya aterrizó, así que puede que se haya quedado en el baño o ya haya pedido un taxi.
¿Escuchaste eso? Sí, seguramente sea importante, vamos a ver. Ya están todos muertos. Sí, pero ¿a quién le disparaban? Oh, muchas gracias. Ah, ¿con qué aquí estaba? Él es Jeffrey. ¿Cómo sabes mi nombre? Jeffrey, yo soy Mike. Ah, hola Mike, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Oigan, tenemos que irnos, está viniendo la policía. Mierda, es cierto, vayámonos de aquí. Bueno, muchas gracias por ayudarme, colegas. ¿Cómo se los puedo agradecer? Pagándonos, salvarte el culo no es gratis. Mierda, está bien, aquí tienen, nos vemos en otro momento. Bueno, Isel, nos vemos, luego pasa por mi casa. Hola, Isel, qué bueno que llegas. Necesitamos tu ayuda para un último trabajo. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Los Vallas van a estar llevando a cabo un trato con unos traficantes de armas en Ocean Docks, y vamos a ir a interrumpir ese trato. Pero queremos que uses una ropa más de pandillero con los colores del Grove Street. Así que ve a comprarte esa ropa y luego ve a Ocean Docks para reunirte con nosotros. Creo que esto está bien. Ya estoy aquí. Bueno, allá están esos putos. Debemos matarlos a todos y no dejar escapar a ninguno. Muchas gracias por ayudarnos con esto, Isel. Toma, aquí tienes un poco de dinero. Está bien, gracias, nos vemos en otro momento. Oye, ¿tú? Sí, tú. Así que tú eres el Ghost que vino a atacar mi barrio. Pues sí, fui yo. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo soy Little Weasel. Yo soy César Villalpando. Mira, vamos a hacer algo. Si tú me ganas en una carrera de Lowriders, puede que te ganes mis respetos. Está bien, voy a buscar mi vehículo y nos vemos ahí. Bueno, me has ganado. Pero eso no significa que olvidaré lo que hiciste en mi barrio, solo te ganas mis respetos, por ahora. Nos volveremos a encontrar, nos vemos Little Weasel. Hola Mike. ¿Qué hay? Bueno, necesito que me ayudes en algo, Isel. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, un pendejo me ha robado un par de cosas y necesito que lo mates. Espera, ¿esas cosas que te robó tan siquiera son importantes? Por supuesto, son armas y algunas cosas de valor. Está bien, ¿en dónde se encuentra ese sujeto? Se encuentra en un restaurante, cerca de Verona Beach, su nombre es Charles Knox, ve y hazle aprender que nadie se mete con los Grove Street. Vamos puta, dame otra botella rápido. Hey tú, ¿tú eres Charles Knox? Sí, ¿y tú quién perras eres? ¿Conoces a Mike, un miembro de los Families de Grove Street? ¿Ah, sí? Un idiota al que le robé un par de cosas, solo es un pendejo. Bueno, yo soy un compañero de él, y he venido a matarte. ¿Ah, sí? A ver si puedes, yo me voy a la mierda de este lugar.
Listo, Mike, ya he matado a Charles. Perfecto, Weasel, te lo agradezco. Nos vemos luego, amigo. Nos vemos luego. Oh, qué bueno que estás aquí, Weasel. ¿Y ahora qué pasó? Yo iba con mi auto por ahí, luego me dieron ganas de ir al baño. Sí. Luego de salir del baño, me di cuenta que mi auto ya no estaba, por lo que pensé que me lo habían robado. Lo más probable es que te lo haya confiscado la policía. Bueno, no estoy diciendo que realmente lo hayan hecho. Y por esa razón vamos a ir a la comisaría. Eso es muy arriesgado, pero bueno, te ayudaré, amigo. Vamos para allá. Bueno, iré yo solo, luego ven por si ocurre algún problema. Está bien. Supongo que será este. Alto ahí, no mueva ningún músculo. Pon las manos contra la cabeza. A ver, agente Pendlebury, esto tiene una explicación. Cállate, no hay nada que explicar, pon las manos contra la cabeza, estás arrestado. Oye, tú idiota, ¿por qué mejor no me confiscas esta? ¿Qué? Oye tú, vuelve aquí. Bueno, ya te dejé el auto en tu casa. Gracias, Weasel. Sabía que lograrías recuperarlo. Espero que luego de esto me pagues. Sí, sí, sí. Te prometo que luego te pagaré. Recuerda llamar a los demás. Necesitamos ser muchos para efectuar el ataque. ¿Interrumpo algo? Bueno, luego nos vemos. ¿Cómo estás, Weasel? ¿Se puede saber de qué estaban hablando? Verás, Sweet pensó en hacer un gran ataque a un territorio de los Vallas. Este será en la playa de Santa María, y necesitamos reunir a muchos colegas para efectuar este ataque. Muy bien, estaré ahí. Espera un momento. ¿Qué pasa? Quiero que vayas a buscar a una chica. Ella también es de la banda y la necesitamos para el ataque. Se llama Lara, está en Glen Park, en una de las casas pegadas al concesionario de autos. Muy bien, iré por ella, te veré luego cuando estén todos listos. Perfecto. Bueno, ya dame lo que quiero. Maldito seas, Luis, ¿por qué mejor no te vas a la mierda? No, tú me das ya lo que quiero, o te arrepentirás. Púdrete. ¿Y qué sucede aquí? Tú no te metas, cabrón, lárgate ya. Por supuesto que no, yo vengo de parte de Mike a buscar a Lara. Mejor vete a buscar a tu puta madre, ahora mismo yo estoy con esta zorra. Ah, maldita sea, ya verán cuando llame a todo el grupo. Rápido, no dejes que se escape. Bueno, Little Weasel, nos vemos luego en el ataque, adiós. Nos vemos. Muy bien, colegas. Es el momento de atacar la playa de Santa María. El plan es este. Little Weasel va a ir con Mike y con Lara a acabar con la primera parte de la playa. Luego de esto, va a ir Emmett con Big Bear y con Jeff, y tendrá que entrar un grupo más para acabar con los vallas que se encuentren en el corazón de la playa. Y para finalizar, entraré yo con Big Devil, Tony y Little Devil junto a otro grupo para eliminar el último grupo de vallas. Así que, vayamos, a por esos cabrones. Growth Street de por vida. Growth Street de por vida. Ya estamos aquí, es hora de prepararnos para atacar. Jaja, esto será divertido.
Muy bien, muchachos, es nuestro turno de entrar en acción. Mierda, están llegando más families, traigan a más refuerzos. Vamos, ya estamos en el final, tenemos que darles con todo a esos putos. Maldita sea, estamos perdiendo el territorio, llamen rápido a más refuerzos antes de que acaben con nosotros. Perfecto, hemos conquistado la playa de Santa María, bien hecho muchachos. Bueno, es hora de irnos, ya hemos hecho demasiado aquí. Tienes razón, bueno, vuelvan todos a sus casas, nos veremos luego colegas. Bien Wiesel, aquí te doy el dinero que te debía, nos vemos en otra ocasión. Lo que digas, nos vemos, cabrón. Disculpe, aquí está The Truth. ¿The Truth? Aquí estoy, compadre. Oh. Siéntate. Así que tú eres The Truth. Sí, yo soy The Truth. Encantado de conocerte. Ok. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Little Weasel, y soy miembro de los Growth Street Families. ¿Para qué es que me has llamado? Bueno, he oído de ti nombre, y he visto que eres un tipo bastante bueno en hacer trabajos difíciles. ¿De qué hablas? Hace un tiempo, la policía me descubrió vendiendo hierba que he cultivado en mi granja, que por cierto, es ilegal. Y me han confiscado toda la hierba, pero en vez de enviarme a la prisión, me prohibieron salir de este campo. Te he llamado, porque necesito que me ayudes a escapar de aquí. Bueno, te ayudaré, primero tienes que decirme qué tengo que hacer. Te lo explicaré todo en la nave nodriza, ese será nuestro vehículo de escape. ¿La nave qué? Jaja, ya la verás. Hola Truth, ¿cómo estás maldito estafador? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Que ya no te acuerdas que te pedí hierba y me diste una puta hoja de árbol? Quiero mi maldito dinero de vuelta cabrón. No, no te daré nada, ahora este dinero es mío. Bien, no me des el dinero, yo me voy a llevar tu camioneta hijo de puta. No, se está llevando la nave nodriza, rápido Little Weasel, tenemos que atraparlo. Muchas gracias Little Weasel, ya sabes, luego ven para poder explicarte todo sobre el escape. Lo que tú digas, solo quédate aquí, y no te metas en más problemas. Hey, Truth. Oh, Wiesel, qué bueno que estás aquí. Escucha, no tenemos mucho tiempo, debo hablarte sobre el escape. Bueno, ve al grano. Necesito que me ayudes a escapar de aquí, la policía ya se enteró que quiero salir del pueblo, y ahora están viniendo aquí para arrestarme. Me vas a acompañar en la nave nodriza disparándole a los policías, hasta llegar a mi granja. ¿Y qué estamos esperando? Larguémonos de aquí, no van a tardar en llegar. Truth, estás arrestado, sal de la camioneta ahora mismo. Atención, se está escapando, repito, se está escapando, persigan a una camioneta horrible de color azul que sale de Dillmore.
Muchas gracias por ayudarme, Wisel. Te lo agradezco demasiado, amigo mío. Aquí tengo algo de dinero que me quedó. Toma, te lo mereces. Está bien, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, supongo. Nos vemos luego. Nos vemos. Hola. Hey, Wisel, ¿dónde diablos estás? En este momento fuera de la ciudad, he estado ayudando a un viejo loco y de urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Han estado robando las armas de Emmet. Necesito que vengas a ayudar ahora mismo. Estoy en Ocean Docks.